robado una caja con yodo 131 que se utiliza para medicina nuclear y después contó que apareció una caja en otro barrio. Se robó el yodo en el barrio de Saavedra y apareció en Coghlan, en Chacarita. Está Ariel. Ariel es quien habría encontrado esta caja sin la lata. Ariel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien. Ariel, contanos, ¿cómo te encontraste la caja? ¿Cómo fue? ¿A qué hora? Sí, esto fue ayer por la mañana. Volví a comprar un repuesto para la burja del taller. Y bueno, veo la caja al costado del contenedor de basura y me arrimo. Y efectivamente le sacó el vapor que cubría la tapa, digamos. Y la lata estaba adentro. La espanto, una lata dorada, tipo el tamaño de una lata de durazno, más o menos. Levanto, leo más o menos lo que decía, lo que recuerdo, decía tratamiento del cáncer y nada más. Y la vuelvo a dejar en su lugar y bueno, sigo con mis tareas diarias. Perdón, porque acabas de dar un dato que no teníamos. No, claro, no. Nos miramos con Salerno, nos miramos los dos. Cuando vos encontraste la caja, ¿la lata estaba adentro? Sí, sí, correcto. Eso es así. La lata estaba dentro de la caja mencionada. ¿Y vos te fuiste y la dejaste, la caja y la lata? ¿O avisaste a alguien? Claro. Yo no sabía de qué estábamos hablando hasta la noche que llegó a casa tipo 8:30. Y me pongo a ver la noticia y ahí me di cuenta, bueno, pasaron la noticia y ahí me di cuenta de lo que había tenido en mano y lo que había visto. Y automáticamente llamamos a la policía en ese momento. ¿Vos ya llamaste a la policía? Sí, sí. Pero a la noche. ¿Se lo diste en la mano, Ariel? Sí. ¿Le diste en la mano la lata esa que estás viendo? ¿Vos estás viendo la tele, no? ¿Ahora? ¿Perdón? ¿Estás viendo la tele ahora en este momento? No, estoy trabajando. Ok, la lata que encontraste adentro de la caja, que decía radioactiva, ¿se lo diste a la policía directamente? No, nunca se lo di a la policía porque no sabía de qué se trataba. Él no era consciente, él se encuentra con la caja y con la lata, la deja y se da cuenta de la gravedad del tema cuando lo ve en televisión. Pero la lata debería estar adentro del contenedor, entonces ahora. ¿Perdón? ¿La lata debe estar tirada adentro del contenedor todavía? No, anoche estuvo la policía hasta largas horas de la noche y la lata no estaba. Estaba la caja vacía. O sea que esta estamos viendo una imagen, te cuento, vos no lo ves. Estamos viendo una imagen de la caja vacía, que entonces es consecuencia de que vos llamaste a la policía, hiciste bien. Llamaste a la policía y cuando la policía llegó, la lata en la caja ya no estaba. Claro, exactamente. ¿Y que alguien de la calle, revolviendo la basura, se la habrá llevado? Mirá, eso yo no sé decirte. La verdad que no sé porque yo la dejé estar. Pero, Ariel, al costado del doctor. Vos la dejaste y no la tocaste. Vos la abriste, pero no te la llevaste. Ni eras consciente de lo que se trataba. Está Cristian. Es jefe de la División Riesgo Radiológico y Nuclear de la PFA. Nos atiende por primera vez sí, a nosotros. Debe ser, supongo, comisario, ¿no? Debe ser. Comisario, buenos días. Gracias por atendernos. Subcomisario. Sí. Subcomisario. ¿Ustedes tienen la lata, su comisario? No. ¿Ustedes se encontraron con la caja vacía? Sí, nosotros ayer fuimos ahí al barrio de Chacarita, a la calle Charlón, por pedido de colaboración del personal de la fiscalía que está llevando la causa, para realizar una constatación y la medición del material que se halló por denuncia de un vecino. Se la llevó un cartonero, me acaban de contar, ¿eh? Es oficial lo que estoy contando ahora, que se la llevó un cartonero. Mira, yo no te puedo dar esa precisión porque eso es todavía materia de investigación. Me lo están confirmando. Pero ahora, subcomisario, preguntarle, si esta lata, este recipiente está dando vueltas por la ciudad, ¿no habría que hacer un seguimiento? Para tratar de entender de qué estamos hablando. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Preguntarle nuevamente, si esta lata, este recipiente de metal, está dando vueltas por la ciudad, ¿no habría que hacer un seguimiento? Lo que está haciendo ahora se está el personal de la policía de la ciudad de Buenos Aires, lo que está haciendo es una investigación y está tratando de determinar a través de las cámaras y de la declaración de testigos, a ver si se puede determinar la trazabilidad de cómo llegó ese material hasta ese lugar y a dónde puede llegar a encontrarlo. ¿Para qué uno robaría una cosa así? Mirá, la verdad que ese
sospechamos de que puede haber sido un descuidista o un oportunista que se hizo del material y con vista de venderlo como mercancía, porque en realidad el bulto tipo A, que es lo que estamos hablando de este material, es una caja de cartón que tiene unas dimensiones de 24 por 24 centímetros y en su interior tiene una lata que está cerrada y en su interior tiene una cápsula de plomo que tiene un peso considerable. Entonces capaz que un cartonero lo que puede hacer es venderlo como chatarra o venderlo como material metálico por peso. Cristian, ¿sí? Sin ser consciente del contenido. Y seguramente, el contenido, el material que tiene este bulto es un producto farmacéutico de uso medicinal. Sí, sí, sí. Que es un material radioactivo, que reviste un grado de peligrosidad, pero bueno, como está pensado para ser utilizado dentro de individuos para poder tratar determinadas enfermedades, pero, como el cáncer o el hipertiroidismo, sí. La lata, al estar sellada y cerrada, ¿la manipulación también es peligrosa aún cerrada? No, porque mientras el portafuente y la lata esté cerrada, el material está contenido. Bien. Nosotros lo que estamos ahora tratando de determinar o de ubicar es ese material extraviado. ¿Se sabe cómo llega de Saavedra a Chacarita? ¿Hay un seguimiento? ¿Ustedes tienen algún dato nuevo? Mire, eso es materia de investigación y lo está llevando la Fiscalía de Instrucción en este momento y el personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y ellos tienen acceso a las cámaras y seguramente en este momento están haciendo el seguimiento y tratando de determinar cómo ese material pudo haber llegado desde el barrio Saavedra hasta Chacarita. Y Renoldi, ¿es habitual, usted que está trabajando en esto las 24 horas, es habitual el robo de un material de este tipo? No, la verdad que no. No. Los materiales radioactivos son materiales controlados, la autoridad regulatoria tiene un montón de exigencias para la regulación de este tipo de material y la verdad que esto es un caso bastante atípico. O sea, ¿yo puedo concluir que hace muchos años que a usted no le pasaba algo así? Y particularmente así un robo, no. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en colaboración con la autoridad regulatoria o con la Comisión Nacional de Energía Atómica y hacemos actividades programadas, actividades de seguimiento, actividades de entrenamiento, de capacitación y de divulgación. Y tenemos la capacidad operativa para poder hacer una respuesta en caso de una emergencia, pero la verdad que los hechos de robo, de pérdida de fuentes son bastante atípicos a nivel nacional y a nivel internacional. Apelo a su conocimiento. Dijimos muy claramente, lo dijo usted y se entendió muy bien, mientras esté cerrada no es peligro. No, si mientras esté cerrada y contenido de material. Bueno, y si cartonero, dijiste, sí. Carlos. A mí lo que me dicen de buena fuente, si la lata estaba adentro, se la llevó un cartonero. Si ese cartonero la abrió o la abre, ¿qué pasa? Y lo que tiene adentro es una ampolla de vidrio que tiene un material líquido, que es una solución de yodo radioactivo. Que se ve ahí. Sí, que tiene una determinada actividad y que, bueno, que como esa ampolla es frágil, se puede dispersar y puede producir una contaminación local o puede, en el mejor de los casos, si termina en el suelo o termina, se va a volatilizar, se va a vaporizar. O sea, lo importante sería que no le toque la piel a él. Lo importante es que, claro, es tratar de que ese material no tome contacto directo con alguna persona. Pero lo que hay que dejar en claro es que este es un material de uso medicinal que tiene una actividad, pero que no va a producir la muerte de las personas por contacto, no es un material nuclear que se puede utilizar como, por ejemplo, para hacer un artefacto explosivo. Eso está muy bien y lo aclaramos desde temprano, que esto era de uso medicinal, pero como se le suministra ese medicamento, tienen que estar aislados 10 días, entonces eso nos preocupa un poco. Lo que pasa es que cuando se suministra a un paciente, se toma una cuota o una porción pequeña de ese vial, se hace una dilución y se hace una inoculación controlada. Claro. ¿Sí? Entonces no es que todo ese material en esa ampolla va a ingresar al organismo. Su comisario, si nos permite hacer un resumen de todo. Por favor. Alguien ayer a la mañana muy temprano se robó una caja de la empresa Tecnonuclear que contiene esta ampolla dentro de una caja, dentro de una lata de yodo 131 de uso medicinal. Sí, sí. Esa caja aparece, por lo que dice Ariel, que lo tenemos en línea todavía, pocas horas después, no muchas, porque entiendo que hoy, 9 de la mañana aproximadamente, entendí eso, Ariel, un testigo, se encuentra con la caja y la lata. Él los deja, no se lleva ni la caja ni la lata. Él ve anoche por los medios de la gravedad del tema y se contacta con ustedes. Sí, ustedes van y se encuentran con la caja vacía.
y la información de Carlos Salernos que la lata se la lleva un cartonero. Esa es una de las hipótesis que se están manejando en las tareas de investigación. Eso me dice Ciudad. Es la información que es información pública y es información que bueno que se está divulgando ahora. Que no. A ver, puntualmente el trabajo que nosotros hicimos ayer fue hacer mediciones de campo con instrumental para detectar radiación, porque este material no se puede detectar, uno no puede advertir la presencia de este material por medio de los sentidos. Sí, claro, necesita claro. Sí o sí un instrumental, necesita un equipo de detección de campo. Entonces nosotros ayer fuimos, medimos alrededor, en las inmediaciones de la cuadra, adentro del contenedor de basura, e inclusive medimos adentro de la caja para ver si existía la posibilidad de que ese material se pueda haber llegado a liberar, y constatamos de que no, que todas las mediciones que nosotros hicimos en el lugar corresponden a valores de fondo natural, valores de radiación natural que existen sí. En cualquier lado. Cristian, sí. Estoy pensando en que este hombre puede abrirlo en la casa y puede haber chicos y puede haber familia, sea cartonero, una persona que busca, porque honestamente los cartoneros buscan en la basura, hay gente hoy que va a buscar comida, ropa. Digo, si alguien la encontró y la manipula, el barrio, los vecinos, lo urgente sería asistir rápidamente a una atención médica, ¿verdad? O tienen que ir ustedes con los equipos adecuados para tratar de, no sé, darle cobertura al lugar, una limpieza, ¿cómo sería? Mirá, nosotros la hipótesis que manejamos es que si el cartonero tiene el material, seguramente lo va a tratar de vender en algún reciclador, algún chatarrero o alguno de los recicladores urbanos que tenemos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Está muy bueno que haya una difusión ahora por los medios para que la gente entienda y lo pueda reconocer. Y la gente que trabaja con este tipo de material, si lo puede identificar, reconocer, lo que tiene que hacer es llamar al 911, llamar a la policía, puede llamar a los bomberos o puede llamar a la autoridad regulatoria nuclear para que nosotros lleguemos al lugar. Su comisario, esa es la hipótesis que estamos manejando en este momento. Sin con esto que digo, por favor, alarmar. Por favor. No debiera haber una... Lo que usted está haciendo ahora es muy importante con nosotros, pero no debiera haber una comunicación oficial, breve, como lo usted está explicando. Le hablamos a la persona que tiene una lata y los medios difundimos la foto, como estamos haciendo nosotros, todos los medios, redes sociales, todas las webs, los diarios, todos, la televisión, la radio, para que esa persona no abra esa lata y ustedes puedan ir inmediatamente a recogerla. No debiera poner antes del mediodía, es una sugerencia a su comisario. Sí, pasa que el área que se ocupa de hacer todo ese tipo de comunicaciones excede. Nosotros ahora estamos tomando bueno, damos la idea, que calculo que en algún momento, ¿cómo se llama? Institucional de policía o alguna autoridad. Yo imagino que no sea el comunicado. Imagino que lo han pensado, por supuesto, hay muy buena gente trabajando en comunicación. No lo habrán hecho por el temor, como usted dijo, a generar una alarma. Pánico. Claro, se nos escapó un material nuclear, va a haber una bomba atómica. Hay que aclararlo, que por supuesto es para uso medicinal, que no genera. Es una fuente radioactiva que no reviste un riesgo mortal para las personas, que hay que bajar un poco los decibeles y explicarle a ustedes que son comunicadores y transmiten esta información, que este material no es un material nuclear que pueda generar una bomba, una explosión. Lo que puede hacer es una exposición a radiación que puede generar efectos, diferentes tipos de efectos sobre la salud de las personas, y que es importante que si la gente lo puede identificar, lo puede reconocer, que lo denuncie inmediatamente al 911 o a bomberos o a la autoridad regulatoria. ¿Sí? Bien, su comisario, la verdad que ha sido muy importante que usted haya salido al aire y le agradecemos aclarado. A la prensa, la verdad, de PFA, le agradecemos muchísimo a toda prensa de PFA, a todos, y del modo que se han manejado, así que le agradezco en serio. Su comisario Cristian Rinaldi, no sé si sigue en línea Ariel. Ariel, ¿estás? Sí, estoy. Bueno, Ariel, parece que se lo llevó un cartonero. Mira, eso no sé decir. No, bueno, lo sabés, vos te enteraste por la tele de todo. Bueno, Ariel, hiciste muy bien llamar a la policía. Te quiero felicitar. Sí, sí. Reaccionaste como todo ciudadano debe hacerlo. Ariel, un abrazo, ¿eh? Bueno, al otro. Hasta luego. Me quedo una sensación de dependemos de la tele, ¿no? No, somos servicio en estos momentos. Pero ahora vamos a hablar con el doctor Gerardo Rank. Él es médico especialista en medicina nuclear para tratar de entender esto que está suelto en la calle y que no sabemos ni a dónde está ni qué nos puede llegar a pasar si lo vemos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Preguntarle antes que nada, hablábamos un poco con el subcomisario Rinaldi.
respecto de los peligros que puede llegar a presentar este líquido. Es una ampolla así chiquitita de vidrio, veíamos recién las fotos, pero de caerse al piso, de nosotros verlo en la calle y demás, ¿nos puede pasar algo? Bueno, en el caso de sospechar de estar en contacto con ese frasco, lo importante es no acercarse, mantener distancia lo mayor posible y dar aviso a las autoridades. El frasco viene en realidad con un blindaje especial. Quisiera hablar con la persona que lo tiene o alguien si lo tiene en contacto. Si no lo abrió de su blindaje, sería una gran cosa, porque eso minimiza la radiación que puede recibir cualquier persona. Doctor, perdone la pregunta, sí, buen día. Pero ¿cómo está? Gracias por atendernos. Estamos justamente diciéndole que acaba de mencionar usted, le acabamos de pedir a uno de los mejores, más responsables de este tema, la Policía Federal, si pueden hacer una comunicación general, oficial, en los próximos minutos, a esa persona que sería un cartonero que se lo llevó de un container de basura, donde dejó la caja y se llevó la lata. Está claro que no tiene riesgo mortal, pero sí genera un montón de consecuencias. Ahora le pregunto, y en caso de que haya una embarazada adelante, ¿qué pasa? Bueno, hay que hacer cálculos de acuerdo a la proximidad. Esto, lo importante es distancia y tiempo. Cuanto mayor distancia y menor tiempo, mejor. Ok, pero de tocar, ¿qué efectos puede... Hay un riesgo de... No, hay un riesgo de contaminación que se va calculando de acuerdo a la situación real. A lo milicurí y al tiempo. Exactamente, eso va decayendo a lo largo del tiempo, y si la persona no abrió la lata, no hay riesgo de contaminación, solamente de exposición. O sea, cuanto mayor distancia y menor tiempo de exposición a la lata, sería mucho mejor. Y bueno, hay que ver la circunstancia real en la que se encuentre la lata. En la consulta del embarazo es porque a las personas que le suministran este remedio, debo decir, corríjame usted, sobre todo ustedes le plantean que no esté durante 10 días de aislamiento, pero hacen mucho énfasis en embarazadas. Que no sean embarazadas, porque por supuesto tiene un riesgo de radiación. Y el material ese está pensado para administrarse en un paciente en una situación real de diferentes enfermedades, especialmente la tiroides. La tiroides, ¿no? En otra palabra, doctor, usted no suministra ni recomienda que nadie lo haga, y los médicos lo saben, lo que le estoy preguntando, a ninguna embarazada. Sí, ¿no? Por supuesto, sí. ¿Pero qué efectos produciría en el cuerpo? Si está ahora en la calle, alguien lo agarra, lo ve... Antes de dar aviso, uno no sabe si están viendo, dependemos de nosotros, de los medios de comunicación, pero a lo que voy es, uno lo agarra, lo ve, ¿qué efecto me produce? ¿Qué tengo, vómitos? ¿Me pasa algo en la piel? No, el efecto no es tan inmediato. Ok. Y calculando de acuerdo a la dosis que ustedes me dicen, que mejor dicho, la actividad que tiene ese material, puede pasar totalmente asintomático. Okay. Por eso es importante que nadie lo abra, porque no va a haber un efecto inmediato, Entonces, para evitar la contaminación. Doctor Gerardo Rank, le agradecemos este contacto y, por supuesto, por el tiempo. No, de nada. Muchas buen gracias. Día. Quiero remarcar este punto. Los medios de comunicación tenemos una tarea social que estamos haciendo en este momento de manera espontánea. No estaría mal que desde el Estado, con E mayúscula, nos manden un comunicado que logramos nosotros en 3 horas y media de programa, en 4 horas de programa, pero que lo tendría que armar el Estado. Está bien, nosotros lo hacemos, no pasa nada. Comunican, queda mal que diga tantas boludeces. Entonces digo, no les jode, 3 líneas, lo suben por Twitter, si les gusta Twitter, infórmenle a la gente de la lata. Yo no lo sabía hasta hoy a las 5:30 de la mañana, cuando la producción me avisó del tema. De la lata, de cómo venía en una caja, me tuve que poner a leer. Lo que estamos contando con Carlos no es que nos pusimos a leer de las 5 de la mañana el tema. Y escuchamos especialistas. Entonces digo, ¿no podría el Ministerio de Seguridad emitir una comunicación a todos los canales de televisión, a todos los medios de comunicación, y pedir que le informen a esta persona que
abrió esa lata o no, no sabemos, y que capaz que tiene la ampolla de la gravedad de tenerla, digo, me parece, no sé. 10.05. Nos vamos con Tete y una audición.